Aprendo en Casa. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para que continúes tu formación desde tu casa. Hemos preparado este programa para ustedes, chicos y chicas de primero y segundo grado de secundaria. Ya saben que si tienen algún primo, hermana, familiar que viva con ustedes, pues invítenlo a participar. Antes de empezar, ya saben, siempre recordemos nuestra rutina base. Siempre lavarnos las manos, limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. Y ahora sí, perfecto. Despertemos todos nuestra imaginación. Activemos nuestra mente porque comenzamos. ¿Sabes qué es lo que conoceremos el día de hoy? Bueno, yo te voy a contar. Hoy aprenderemos a determinar la media, mediana y moda para interpretar y comparar la información según el contexto de la población en un estudio. Este aprendizaje es súper útil, no solamente en el colegio, sino también para la vida. Día a día tomamos decisiones y actuamos a partir del uso de la matemática y casi nunca somos conscientes de ello. Se utiliza mucho en situaciones de la vida diaria. Y para desarrollar más este tema, escuchemos a nuestro maestro. Hola, te saluda la profesora Giovanna Piscoya. Hoy vamos a trabajar con la media, la mediana y la moda. Día a día tomamos decisiones y actuamos usando la matemática. Aunque casi nunca somos conscientes de ello, la utilizamos en muchas situaciones de la vida diaria. Analicemos dos casos. Imaginémonos que todos somos jugadores de vóley. En ese caso, nos interesaría conocer cuál es la estatura promedio de los equipos de vóley de varones y de mujeres de una institución educativa, o cuál es la estatura que se repite con mayor frecuencia. Este tipo de análisis es también muy usado en las empresas. Imaginemos que trabajamos en una empresa que distribuye huevitos de codorniz y debemos planificar las ventas. Supongamos que se tiene un reporte de las unidades de huevitos de codorniz que se venden cada día en una tienda. Si la empresa quisiera planificar el abastecimiento de suficientes unidades y la venta de la siguiente semana, necesitaría saber cuántas unidades se están vendiendo a diario en promedio. Entonces, ¿listos y listas para saber qué es la media, la mediana y la moda? ¿Y cómo nos ayudan a interpretar la información obtenida? Eso sí, antes de empezar, quiero decirte algo. En este programa, todos nos ponemos en acción y hacemos algunas actividades. Por eso, trata de tener a la mano hojas de papel y un lápiz o lapicero. ¿Alguna vez has escuchado estos términos? Le preguntamos a estudiantes de primer y segundo grado de secundaria y estas fueron sus respuestas. Veamos el video. Cuando voy al mercado y quiero comprar un producto, pregunto en cierto puesto o en ciertas tiendas para saber más o menos cuánto en promedio cuesta ese producto. Tuve que sacar el promedio en el mercado haciendo venta de carne de cordero porque mis padres se dedican a eso y he tenido que sumar todos los precios. En este caso eran 4 corderos y cada cordero costaba 150, 180, 200, 250 y al sumar me dieron 780 soles y he tenido que dividir entre 4 y me salió 195 soles. En ese momento supe que el promedio de los precios que nosotros vendíamos era de 195. Al igual que para hallar el costo estándar de algún producto. ¿Cómo realizamos esto? Pues cuando paseamos por un mercado o algún supermercado donde hayan varias tiendas y tú deseas buscar en específico un producto, pero este lo encuentras en varias tiendas del supermercado en general, a diferentes costos. Entonces, por lo cual el promedio te va a ayudar a hallar el promedio estándar, que es el costo que en el que habitualmente debería estar. La suma de todos los datos y ese resultado se divide entre la cantidad de números que tenemos. Para mí, la media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos. O mejor dicho, es la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Obtiene al ordenar de menor a mayor los números y encontrar aquel número central dentro de todo este conjunto numérico. La mediana es el número que se posiciona en el centro después de haber ordenado los datos numéricos de menor a mayor. Gracias a todos los participantes. En el siguiente bloque responderemos todas sus interrogantes.
Ya regresamos. Coronavirus tu teya nunu atum batsat kamu min wanyati tu sahum indai seipahum sin kubitaman katahum. Apumi he chichasum chicham umiktahum wahuk pataimish numintu batsat kamu mish kubitam katahum nunu pachisum. Humantin umiktahum bakichik hinga ankahum apusatahum nunui apu numintu ampihatenum tako aino minina kui ikun hachichate. Dutik sang magyute aino amena mo huwa kumag papunghe, lehiahe. Anes kumas asehe sin nihang tahong. Adianta, radiofonía, numintu altavoces aina nuhe pamuk peru numia hata coronavirus ang pachis chicham umikata mo wanunu itzinka tahong. Ashi junto hata keinaku hata coronavirus ak dipit kaptahi. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola, ya estamos de vuelta y continuamos con Aprendo en Casa. Primero hablaremos de la media, que es tal vez la más conocida por todos nosotros. ¿Quién no ha escuchado o hablado alguna vez sobre el promedio? Pues promedio y media significan lo mismo. Seguro la hemos escuchado o dicho en el hogar. Tal vez frases que señalan el promedio de gastos diarios en el hogar o el gasto promedio de consumo de agua o electricidad. Calcular estos promedios es muy útil para ayudar a nuestras familias a evaluar los gastos mes a mes y administrar mejor los recursos. También usamos el promedio en la agricultura, el promedio de producción de papa por hectárea o cuando se establece el promedio diario de leche en un establo. Esta información permite estimar la producción habitual y así los agricultores pueden planificar la posterior distribución de sus productos. Y cómo no, seguro lo hemos escuchado en los deportes, cuando se comenta sobre el promedio de anotaciones de un deportista. Pero ¿cómo se calcula el valor de la media, también conocida como promedio? Calcularla es súper sencillo. La media, que se representa por una X con una rayita encima, es igual a la suma de todos los datos dividida entre la cantidad total de datos. Como vemos en la fórmula, cada uno de los datos se representa por una X con un subíndice, que va indicando el número de dato que representa. Por ejemplo, X1 representa el primer dato, X2 representa el segundo dato. Así, la suma de datos inicia en X1 y termina en X n, ya que son n datos. Y claro, la cantidad total de datos es representada por n. Un cálculo muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué te parece si vemos un primer ejemplo? Se tienen las edades de 7 estudiantes que asisten a una reunión. 13, 10, 13, 12, 9, 13 y 11 años. Y tenemos que hallar la edad media. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente vamos a sumar todos los datos y el resultado lo dividimos entre el total de datos. Entonces, en la parte superior, sumamos todas las edades. 13 más 10, más 13, más 12, más 9, más 13 y más 11. Y en la parte inferior, colocamos la cantidad total de datos. Es decir, dividimos entre 7 edades. Después de operar, obtenemos 81 entre 7, lo que nos da un resultado de 11,6. ¡Listo! Ya tenemos la respuesta. Nuestro promedio de edades es de 11,6 años. Te cuento que en este segmento no solo profundizaremos sobre la media o el promedio, sino sobre otras medidas igual de útiles como la mediana y la moda. Además, conoceremos cómo se obtienen dichas medidas con ejemplos sencillos. Recuerda que estos resultados nos sirven en la vida cotidiana, porque con ellos se toman decisiones, ya sea de control, de distribución, inversión, y según el caso, esta medida es de gran importancia para la toma de decisiones. Vamos con la siguiente medida, la mediana.
La mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos. ¿Cuándo? Cuando los datos están ordenados. Esa es la palabra clave, ordenados. La mediana es un poquito especial porque hay dos casos. El primer caso es cuando la cantidad total de datos es un número impar. Y el segundo caso, cuando la cantidad total de datos es un número par. Ahora, la mejor forma de explicarlo y de aprender es haciéndolo nosotros mismos. ¿Qué te parece si hacemos algunos ejemplos para la cantidad de datos impar y luego hacemos ejemplos para una cantidad de datos par? Por ejemplo, me piden hallar la mediana de los siguientes datos. 3, 1, 5, 6, 6. A ver, ¿cuántos datos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4 y 5 datos. La cantidad de datos es un número impar, así que este caso está facilito. Paso número 1. Ordenamos de menor a mayor o de forma ascendente. Puedes hacerlo tú en tu hoja de papel también. Entonces, escribimos primero 1, luego 3, luego 5 y a continuación el 6. Y otra vez 6. Sí, si aparece dos veces lo escribimos. Paso número 2. ¿Qué valor se ubica en el centro? Sí, el 5. Entonces decimos que el valor que ocupa la posición central cuando nuestros datos están ordenados es la mediana y su valor es 5. La mediana, a la cual representamos por las letras M mayúscula y E minúscula, es igual a 5. Tenemos otro ejemplo con una cantidad de datos impar. Encontraremos la mediana de los siguientes datos. 2, 8, 2, 3, 5, 8 y 7. Realizamos el primer paso. Ordenamos los datos en orden ascendente. Primero escribimos 2, luego 3, luego 5, después viene el 7, ahora el 8 y finalmente otro 8. ¿Cuántos datos tenemos? Contamos y vemos que son 7 datos. El 7 es un número impar. Vamos a encontrar el valor que se encuentra en el centro. ¿Cuál es? El 5. Exacto, así de simple. Entonces el valor de la mediana es 5. Ahora, ¿recuerdan que dijimos que es distinto cuando la cantidad de datos es un número impar? Pues veamos ahora cómo calcular la mediana cuando la cantidad de datos es un número par. Me piden hallar la mediana de los siguientes datos. 4, 7, 4, 9, 12 y 11. Como ya sabemos, nuestro primer paso es ordenar nuestros datos en forma ascendente. Lo hacemos así. 4, otra vez 4, 7, 9, 11 y finalmente 12. Observa bien, vamos a tachar un número de la izquierda y un número de la derecha para obtener los valores que quedan al centro. Y aquí en el centro han quedado dos números. Si tomamos el 7, a un lado tengo dos valores y al otro lado tres valores. Por lo tanto, no sería la mediana. Tiene que haber la misma cantidad de valores en ambos lados de la mediana. A ver, si tomo el 9, sería lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la cantidad de valores es par. Realizamos un paso más. Tenemos que calcular la media aritmética de los dos valores que están ubicados al centro. Así que vamos a tomar el 7 y el 9, lo sumamos y dividimos entre 2. Así obtenemos como resultado el 8. ¡Listo! Ese es el valor de la mediana. No lo olvides, cuando el número de datos es par, el valor de la mediana es la media de los dos valores que están ubicados al centro. Vamos a terminar ahora con la moda, que es el valor que más se repite. Así de fácil. También se puede decir que es el valor con mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, si me piden hallar la moda de los siguientes datos, 4, 7, 7, 7, 4, 9, entonces, al ojo, ¿cuál es la moda? El 4 aparece dos veces, el 7 aparece tres veces. Entonces el 7 es el valor que más se repite. Entonces el valor de la moda es 7. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Pues muy sencillo. Escribimos una M mayúscula y una O. M sub O. Y decimos la moda es 7. La moda tiene un par de características muy interesantes. En algunos casos,
Por ejemplo, si vamos a encontrar la moda en el siguiente conjunto de datos, 4, 3, 4, 6, 7, 5 y 6, ¿cuál sería la moda? El 4 aparece dos veces, el 6 aparece dos veces, el 3 una sola vez, el 5 una sola vez y el 7 también una sola vez. Entonces, ¿cuál es la moda? En este caso, tenemos dos valores para la moda, el 4 y el 6. Es decir, tenemos una distribución de datos bimodal. Y ahora, ¿qué pasaría si tenemos este otro ejemplo con los datos 4, 3, 4, 6, 7, 5, 6 y 7? ¿Cuál sería la moda? Los que más se repiten son el 4 dos veces, el 6 dos veces, el 7 dos veces, y entonces tenemos tres valores que más se repiten. En este caso, estamos ante una distribución de datos multimodal. Si todos los valores tienen la misma frecuencia, es decir, todos los valores se repiten la misma cantidad de veces, entonces no hay moda. Veamos un ejemplo con los siguientes datos. 4, 9, 5, 7 y 6. Observamos que todos los valores aparecen solo una vez, por lo que tienen la misma frecuencia absoluta. Entonces, podemos decir que en este caso no hay moda. Ahora nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Perú. Somos todos. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Por eso, organízate y coordina con tus autoridades para proteger a tu familia y a tu comunidad. Por ejemplo, adecuar un espacio para atender a las autoridades o trabajadores de salud y desinfectar las canastas de alimentos o donaciones que lleguen con jabón, lejía o detergente. Recuerda que puedes usar la radiofonía y los altavoces para transmitir las indicaciones del Estado peruano contra el coronavirus. Juntas y juntos lo venceremos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Recuerda que en este programa todos siempre nos ponemos en acción, así que te animamos a resolver el siguiente desafío. Consigue la estatura de 15 amigos o amigas de tu grado o sección. Registra los datos y organiza la información en una tabla como la que te muestro aquí. Luego responde, ¿cuál es la estatura promedio de tus amigos o amigas? ¿Cuál es el valor central de la estatura de tu grupo de amigos? ¿Cuál es la estatura más común? Comparte la información obtenida con 5 de tus amigos y pídeles a ellos también que te cuenten sus resultados. La idea es que los comparen y que vean qué tan similares son. No olvides registrar los datos que recojas en una hoja de papel. Tus trabajos los guardarás en un folder que será el lugar donde archivarás las evidencias de tu aprendizaje. Comparte todo lo que has aprendido con tu familia. Seguro a ellos también les servirá determinar la media, la mediana y moda en su vida cotidiana. Vamos, anímalos a participar de este reto. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Sé que estamos viviendo momentos difíciles, pero lo único que les pido es que tengamos calma. Seamos responsables también. Y no te olvides, si te sientes solo, no lo estás. Solo busca a un adulto de confianza con quien hablar. Nos vemos. Hasta la próxima. Peruano logró uno de los más grandes hitos de su historia. Bajo la dirección de una mujer y protagonizada por otra,
se realizó la que sería la primera y única película peruana en lograr una nominación al galardón más prestigioso de la cinematografía mundial, el Oscar. Claudia Llosa nació el 15 de noviembre de 1976 en Lima, Perú. A los 22 años, se licenció en dirección de cine en la Universidad de Lima y, decidida a seguir preparándose, llevó cursos de dirección y guión en Estados Unidos. Es ahí donde escribe las primeras versiones de Madeinusa, guión que sería premiado en el Festival de La Habana y que le valdría una beca para el desarrollo de proyectos cinematográficos iberoamericanos en Madrid, España. Preparándose para filmar su primer largometraje, estando en Huanta, Ayacucho, Claudia conoció a quien sería la protagonista de Madeinusa y su más grande colaboradora al hacer cine. Magaly Solier era entonces una joven de 18 años de Huanta, Ayacucho. De niña practicó atletismo, pero su verdadera pasión era el canto. Sin embargo, cuando Claudia le propuso actuar en su película, Magaly sacó a relucir su talento para la actuación. Madeinusa le valió distintos reconocimientos, tanto a Claudia